Señoras y señores, qué bueno estar de vuelta juntos, qué bueno estar de vuelta en la radio en esta tarde. Pase señorita Robertita, venga por favor, bienvenida, bienvenido señor Juanpi Mirabelli. Hay una especie de locosa boca. Te hacemos la plomería, te ponemos el Durlock, te enchufamos el mini plug, te hacemos todo en uno. Bricolage, señor. Señoras y señores, esto está vivo y está más vivo que nunca, amigos, aquí por Tuye 89.1. Como decía, una tarde realmente de esas lindas, que te dicen, sí, el invierno va a terminar y va a llegar la época del amor. Aquí a Buenos Aires, 13.06, 16 grados, 8. La sensación térmica, pero la sensación térmica es la que reina en nuestros corazones y vamos a mantenerla bien cálida hasta las 3 de la tarde. Por eso esto es Está Vivo y comienza de esta manera. What good is melody? What good is music if it ain't possessing something sweet? It ain't the melody, it ain't the music. There's something else that makes the tune complete. I'm gonna start this beat again. All right. Nah, that's right. Now, all I have to add is this. Jamming. Yeah. Like this. Something sweet. It ain't the melody, it ain't the music, it's something else that makes the tune complete. It don't need a thing if it ain't got that sweet. It don't need a thing, all you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just got to give that rhythm all you got.
just if it's sweet or hot. She's got to give that rhythm all you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing. All you got to do is sing. It must be what it is. Joe Jackson está abriendo musicalmente el programa del día de hoy con I Don't Mean a Thing, Baby. Hacía mucho, bueno, es un tema que nos ha mandado nuestro hermano Hernán Cuevas desde las cuevas de San Martín de los Andes, que siempre nos está escuchando. Aparte, es rarísimo hablar de él como de un colega porque es un hermano de verdad, pero tiene su radio allí en San Martín de los Andes. Algo así. O sea, claro, porque esas cosas son las verdaderamente buenas. O sea, él no se llama Cuevas. Yo siempre admiré mucho a la gente que se cambia el nombre. Como yo. Sí, sí, pero lo tuyo, digamos, es más como no una especie de apodo pro el tuyo, digamos. En cambio, cambiarse el apellido, como el apellido, ponele que Galán no se llamara Galán y se llamara Roberto Tchaikovsky y se pone Roberto Galán. Pablo claro. Rago, que es Pablo Ragonese. Y te lo, sí, bueno, pero ahí ya, se la cortó. Sí. Ahí me suena a cosa de la Farán, ya no me gusta tanto. Pero imagínate un pibito de, no sé, porque yo lo conocí cuando él tenía, creo, 17. O sea, que ponele que a los 15, ¿cómo tenés que tener el cerebro para cambiarte el apellido sin una, digamos, un objetivo como convertirte en una estrella de la televisión o un galán? Bueno, pero ahí ya lo tenía claro. Porque Cuevas es de Pipino Cuevas, el sublime boxeador. Mirá. Sí, y bueno, no, obviamente no se puede decir el apellido previo. No, lo bueno es que yo no ni lo acuerdo, claro. O sea, yo tengo un vecino de mi casa que se cambió el apellido porque el anterior era un apellido que feo. Rozaba el mal gusto. Tipo Verga, por ejemplo, como la mulancera. Chacón. Dice que hay una Verga. No, era Propedo de apellido. Era político escatológico. No era Propedo. No, me encantó. Yo me quiero llamar Propedo. Muy bueno. Aparte era Propedo, es sano. Una amiga que toda la vida creyó que era Monteoriano. Y una vez en el Alto Palermo, cuando estaban los libros de Busca tu apellido, sí, descubrió que era Goldenstein, que era judía. Ah, pero había una diferencia importante. O sea, no es que era un monte de no oro. Era una familia de al lado. No, aparte es tipo toda la vida colegio católico, haciendo todas las cosas así, conservador. Y bueno, a los 15 años se enteró que era judía. Y que se habían cambiado por el tema el abuelo. Escapando de no sé dónde. Mira, ay, a mí me gustaría enterarme. Que acá en Argentina se lo cambió. Sí. Directamente. A mí no. Eso es lo lindo que tiene este país, que era lo que hablábamos fuera del aire con Juanpi antes de empezar el programa. Que uno se queja de algunas cosas, pero están los beneficios, digamos, de esta vida licenciosa, como dirían los auténticos decadentes de vivir en Argentina. ¿Qué son?
Que son. ¿Cuáles por... son? Y que podés. A saber, uno. Y podés coimear a casi cualquiera. Podés llegar a ser senador, diputado, inclusive presidente de la nación. Podés, qué sé yo, cobrar en dólares. Hoy llamo para el arreglo del teléfono. Me dicen, son $150. Y, digamos, todos sabemos que se supone. Sí, que no se puede. Como que no hay putas, no hay porno. No sé. Bueno, $150. Entonces, digo, para. Ya en plan de joda, ¿cuánto es en pesos? Porque se supone que yo no tengo dólares, que yo no cobran en dólares, todo se supone. Y me dice, son como 900 y pico de mangos, con lo cual estaba a 6.70, con lo cual me encantaría conseguir ese precio para los dólares. 6.70 es una locura en cualquier lugar, hasta en un trucho de acá a la vuelta. Bueno, y entonces le digo, no, le voy a pagar con el dólar oficial, si tenés billete, que es 4.30. Pero devolvémelos en dólares, por lo menos esos 50, porque si no, o sea, imagínate. Bueno, la cuestión es que es un país muy lindo en el que vivimos, y el tema de los nombres es un tema divertido también. Yo recuerdo el paso del Alfredo, o el no sé qué, a Alfredo. ¿Vos te llamás Alfredo? Sí. Y aparte, sí, durante todos estos años siempre me dijeron Alfredo, y me dijeron, ¿cómo te llamas? Alfred. Pero, y viste la repregunta pelotuda, ¿pero cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Roberto. ¿Pero cómo te llamas? Roberto, como esperando que... Claro, Alfred, lo mantuve siempre. Ahora, con el tiempo, uno empieza a sentirse más Alfredo, digamos. Llega un momento en que te dan ganas de cambiar. Como lo de Fito con Rodolfo, que ya en un momento la parte más cariñosa. A mí me molestó que Fito se haya cambiado a Rodolfo. No, me ha cambiado. ¿Cómo se cambió? Es un que preferido. No se ha cambiado. Pero digamos, fue una cuestión de cariño. Si sos así como gomía y qué sé yo, cariñosamente le puedes decir Rodolfo. Y después pero es un icono Fito, pop. Que es... ¿El Fito no era el cariñosamente en un primer momento? Es un problema técnico. Nosotros seguimos. Estamos escuchando como una... ¿Cómo batirse los rulos? ¡Caeta, carajo! ¡Te callaste! Es que Juanpi, cuando algo le interesa, entra al aire con eso. ¿Qué estabas viendo? No, que le dispara la publicidad. Vamos a decirle a la gente que nos pueden ver en vivo. ¿En serio? Ya mismo. Pongan la dirección en el Facebook, porque es ustream.com/está-vivo. ¿En serio? ¿Te pusiste? No sé por qué mierda el Ustream me puso un 1 ahí. Pero nos pueden ver en vivo, chicos, y saludarnos, querernos, qué horror, hacernos porque, fuck you, pero apenas, todas esas cosas. Apenas, publica. Apenas entren, van a ver a una conchuda que se plancha el pelo, no somos. No, era la que recién hablaba. No, y vamos a saludar y agradecerle a Axel, que hoy no está con nosotros, Axel Conena, que ha sido un poco el factotum, el que puso en escena el tema del Ustream para el Facebook, y aparte que, bueno, su presencia invalorable, que siempre disfrutamos de tener con nosotros. Bueno, dicho todo esto, te iba a contar lo del paso del Alfred al Alfredo. No, y no, sí, no. El que formalizó, porque yo recuerdo ese momento concretamente. Sí, porque hago así como, así, te lo firmo y todo. Fue Pipo Cipollatti, el que mira. Me puso Alfred oficialmente. ¿Y vos le pusiste Pipo a Pipo? No, Pipo es Pipo desde siempre. ¿Vos sabés que el padre de Pipo? Pipo? Pipo Cipollatti. Pipo. No, dale, ¿cómo se... ¿No viste el bebé que cuando dice, ay, cómo se llama Pipo? Pipo. El papá es policía, sí. Es de la fuerza. Por eso es tan buena onda con la Policía Federal claro, Argentina sí, nosotros. Sí. Porque hay como un link buena onda. Él empezó siempre a hacer como muchas canciones de humor al principio con eso, pero en realidad con una cosa también de humor. Y cuando él iba de chico, antes de ser famoso, que era como muy punky y muy raro de aspecto, iba caminando claro. por la calle, siempre siempre estaba como a punto de meterse en problemas o terminar preso o estar no sé qué. Y decía, soy hijo de... Claro, y ahí grande. Aparecía en la magia del espíritu del cuerpo... que lo abrazaba a su lado, en el doble sentido del a su lado, claro. Y lo acogía y se lo llevaba a la casa a dormir. Bueno, mira. Él fue en su momento lo de la y a partir de ahí quedó para siempre. Y ahora ya estoy, ya tengo más ganas de Oliveri. Ya tengo más y ganas vamos de a aclararle a la gente que Alfred no se llama Olivieri, eso, como todos le decimos. Él le da mucha bronca. No, se llama Oliveri. Es una cosa rara porque hay como una especie de edad, como una especie de microzona de chip zonal ahí entre una neurona y otra, pero genética general, digamos, sí. En donde a la gente, porque esto no me ha pasado a mí, le ha pasado a mi padre, a mi tío, a mi abuelo, o sea, es una cosa de toda la familia que a todos le dicen Olivieri cuando porque es más conocido el Olivieri, es más común. Porque entonces, ¿qué existe Olivieri? No, hay algo raro que yo en el cerebro, que yo esa ahí la veo.
Vos la ves. Yo la veo, leo y por ejemplo te veo en Facebook y digo Olivieri. Yo te digo, he pasado, hubo momentos de mi vida en donde dije, bueno, okay, así como Cuevas se puso Cuevas, yo me pongo Olivieri. Claro, como seudónimo artístico, me entrego ahí. Y después me resistí un poco. Y hay más, ¿eh? Hay más recovecos en mi nombre. Que te voy llevando de a poco. Yo quiero que digamos el segundo nombre. Eso lo dejo para más adelante. Te llamas Raúl. No, anda, escucha. Alberto. No, está bueno. Está bueno, me costó mucho asumirlo como todo en esta vida. Y en el cole era medio jodido, pero está buenísimo. Nada de Raúl. Ay, qué intriga. Ay, me pone así, loca. Ya mismo, si quieren, pueden hacer una encuesta así, Facebook. Dale, que era, en el Facebook. Segundo nombre de Alfred es... Yay. Like you, I'm good, I'm gone. Hasta las 3 de la tarde. Está vivo por Tuye 89.1. Stolen, I'm out of gun. Give me the tone and I'm out of gun. Yeah, I'm walking by the line. Not here, but in my mind. I'm breaking the sweat, but it's out of good. I'm breaking my back, but it's out of good. Cause I know I'll get it back. Yeah, I know your hands will clap. Me back once I had some. I'm wasting time to get it right. And you will see what I'm about. Good, I'm breaking the sweat, but it's out of good. I'm breaking my back, but it's out of good. Cause I know I'll get it back. And if you say I'm not okay, we must to go. If you say that ain't no way that I can know. If you say I need to have I'm down below. But say you're not, cause when I'm gone, you'll be calling back. For a second I'll be the fashion police. And I'm just looking at your gums. You've been on too many catalogs for ease. With your granny fighter and design. You're hurting my eyes. You really should revise your dress sense before you walk on. I'm kinda mixed up in this disco inferno. Baggy jeans and a tight top. Let me leave the turn on me. Sticking out like a sore thumb. But I ain't concerned though. No, uh-oh, oh, oh. Okay, on an Adidas hoodie. And this booty won't be with me. Or you can just go on your dance shoes. I get loose, can you get loose, can you? Hang on an Adidas hoodie and this booty won't be with me. Or you can just go on your dance shoes. I get loose,
loving this trendy bar mingling. My keys around my neck were jingling, and you was looking at me like it was my. He was staring at me like to say I was ginger. I was wishing out the same day he looked trust me, you're looming up. Who's she? Who's that? Who's her? The bastard was approaching me cause I was dressed really inappropriately. No hoods, no hats, no this, no that. Oh, 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 oh. Ow. Hang on a nanny, that's who the youngest groupie won't be with me. Boy, you can jerk your onion dance shoes. I get loose, can you get loose, can you? Hang on a nanny, that's who the youngest groupie won't be with me. Boy, you can jerk your onion dance shoes. Con chicas en el día de hoy, ¿eh? Estuvimos... ¿Qué pasó? Le pifiaste el aplauso. No. ¿Qué pasó? Porque estábamos jodiendo a él, me dice, ¿qué es esto cuando está el pre? Concha, le dije, concha. ¿Dice esto yo? No, ¿qué te dijo? El que quiera. Ah, yo por eso le dije concha. Ah, que pido disco. Pide concha. No, pido disquito. Ahí empezamos. Ahí estamos. Bueno. Mira, mientras no hagan el corazoncito de Flavio, esa cosa fue terrible. ¿Hay algo más espantoso que te hace con los deditos del Mendoza? Disco? No, Pachano. ¿Quién lo hace? Flavio. Qué buena onda, es cool, está bien, pero es muy feucho. ¿Mendoza? No, estás diciendo el corazón. El corazón. ¿Flavio? El corazón. ¿Hacer así? Tengo un corazón. No, ¿sabes quién lo hace? Lleno de agujeritos. Camina Yang. Uf, con ahí no se pueden hacer más chistes. No, se cortó el apellido. Hay ciertas cosas, con dos o tres o cuatro cosas, ¿qué cosas no se pueden hacer? Badía, no se puede hacer un chiste. No, no sé, no se puede. Ramina Yang, no se puede hacer un chiste. No se puede hacer un chiste. Me da dolor. Y con las pendejas de Salta tampoco se puede hacer un chiste. Sí. Con qué más no se puede hacer un chiste. Y igual con todo lo que sea muerte de chiquita y todo es escabroso. Es que después, ahora sería el momento que viene el pelotudo y dice, chicos, hay que hacerse amigo de la muerte. Ah, ¿viste? A la concha de terra, hijo de revir. No, porque claro, o sea, viste el buena onda, el que lo entiende todo. No me gusta la muerte. Claro que es una mierda. No. Las cosas como son. Bueno, la propia. Señoras y señores, llegan las noticias a Está Vivo. Vamos. Complicaciones por el paro de choferes de micros de larga distancia. Se realiza desde medianoche y es por tiempo indeterminado. Mirá vos, tras el fracaso en la discusión salarial con las empresas del sector. Vamos con otra. Anoche volvió a la recolección. Recién el sábado terminarían de limpiar las calles porteñas. Qué todo mugre. Va a seguir con mal olor. ¡Qué asquete! Golpe al bolsillo con las salidas típicas del receso invernal.
ir al cine cuesta, escuchen esto, un 40% más. Ah, yo tengo tickets gratis. Qué suerte. El pasaporte al zoo, un 74% por ir a ver a la jirafa. No, bueno, pienso ir. 74% teatros, mango la entrada. No, 74% más. O sea, hacerle la cuenta. Y los teatros, un 24% más. Somos felices. Y la última noticia también de felicidad. Mauricio Macri prepara nuevos aumentos de impuestos para el 2013. ¡Qué amor, Mauri! Todos nos van a agarchar y no vamos a tener ni un sope. Vamos con Juanpi. Bueno, descubre por internet que su esposa era actriz porno. Un hombre identificado como Ramadón descubrió por internet que la mujer con la que estaba casado hacía 16 años era la protagonista de una película para adultos. Y no solo eso, las escenas fueron rodadas con su exnovio, que a la vez era su amante. Bueno, esto ocurrió en Egipto. El chabón decidió ir a un sitio de café para entretenerse viendo una película para adultos y según él era la primera vez que iba a ver una película. De pajero. Bueno, y justo la película que eligió era la que mujer. Trabajaba la mujer. Bueno, por lo menos compartían la misma línea estética. Claro. Sí. Bueno, final, le fue a pedir explicaciones y esta mujer al final le confesó que había rodado 11 películas. ¡Ah, no! Muy bueno. Sí, y le dijo, y ya no te amo más, porque soy demasiado viejo y feo. Y se fue. ¿Puedes creer? Bueno, y después, pobre. La siguiente noticia es, demandó a su esposa por ser fea y ganó. Jeff Feng era un hombre felizmente casado hasta que la pareja decidió tener un hijo. Y cuando fueron padres los dos, nació un bebé horripilante que no se parecía a ninguno de los dos, ni a él ni a ella. Ah, o sea que el bebé salió feo, no ella se convirtió fea. No. Fue así. Tuvieron un bebé horrible. Dijeron, no puede ser tuyo ni mío porque somos los dos lindos. Vos me fuiste infiel. No te fui infiel. Hicieron un ADN. Resultaba que eran hijos legítimos de los dos. Pero la minita le terminó confesando que antes de casarse se había hecho pero cantidad de cirugías de estética. Le había gastado $100,000. Y era una Yelén Paleo, por ejemplo. Estaba apaleada. Bueno, lo comprobaron por fotografías y no sé qué. El tribunal de la ciudad de China falló a su favor y la mujer deberá pagarle $120,000 al tipo por haberlo. Mirá vos, se hace un departamentito acá, sí, con $120,000, que igual ya no se puede comprar y vender con dólares. Bueno, después el spa de la catarsis. En Palermo hay un espacio en el que se puede descargar las tensiones rompiendo todo. Una sesión de terapia oscila entre 100 y $250. Bueno, es un lugar donde se sí, lo tengo acá. Vas y pegás. Buenísimo, rompe y sacate el estrés. Ay, me encantó la foto. 100 mangos, 30 botellas, libros y cassettes. Una compu, 250 mangos. A tu suegra, priceless. Viene con Mastercard. Desde ya no tiene precio. No, amo a la suegra, es otra cosa. Así, obvio. Estoy como cambiando, no lo gusto, pero cierta cosa. Es la edad. Yo también quiero a mi suegra. Me cae bien la fuerza, me cae bien la suegra. Buena onda realmente con todo. Pero lo gracioso de este diario, que es tope de la gama total, que es muy de Buenos Aires, es que primero está la foto del bateador, sí, que es una especie de Village People 2012. Sí, totalmente. Es una mezcla de Village People, pero en tipo Kraftwerk. Ahí lo sí, tenemos. Sí, total. Y está pegando como un buen tenista pegando desde abajo. Como de acá. Tiene el bigote de rigor, la máscara transparente para que no se haga mierda y todo volando por los aires. Qué lindo, debe lo ser genial eso. De el Muy de Buenos Aires es que dice página 3 como para extender la noticia. Y vamos a la página 3 y aparecen las ofertas imbatibles de nuestro servicio mayorista. Es donde tenés telecopo, mira, está mal, todo engamado. Imagínate, los chabones se toman dos vinos de tetra y se van al mayorista a romperlo todo. Claro. ¿Entendés? O sea, imagínate, está en la avenida Calchaquí, o sea, o lo rompen o lo afanan. Estas han sido las noticias, señoras y señores, en Está Vivo. Oh yeah. She's the face on the radio. She's the body on the morning show. She's the shaking it out on the scene. And she's the color of a magazine. And she's a
hands on sat. She's the ship of a cigarette, and she's the shake of a tambourine, and she's the color of a magazine. She's in fashion. And she tells you in swan, and through in swan.